Instituto de Formación Técnico Profesional de Centroamérica, República Dominicana y Haití, enlazado en la red, hemos planteado seguir aunando voluntades en el marco de la cooperación recíproca para impulsar nuevas iniciativas en materia de certificación con la aprobación de un plan de acción 2016-2017 que busca impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la aplicación del modelo regional de evaluación y certificación de competencias laborales en la red. Ese es un reto que todos nosotros tenemos en nuestras manos. Y es abrir ese espacio para no ser solamente formación profesional, porque nos hemos identificado muy bien con este tema. Hemos trabajado muy fuerte la formación profesional a muchos niveles, en muchos niveles.